Es una mirada distinta o desde una perspectiva diferente permite enfocar eso que son los elementos propios del alma humana y de la vida humana y las riquezas y las miserias de nuestra existencia, afrontarlas desde un punto de vista distinto. Y esto es lo que quería. Hay un momento en que de pronto la novela coge un ritmo trepidante, ya la ves crecer mucho, ya empieza a haber un volumen muy grande de trabajo hecho y la historia se acelera. Y la historia se acelera hacia un clímax que es imposible contener. Y ahí es casi, casi imposible también parar de escribir. Para mí ahí es, bueno, fase total. Pero también es de gran disfrute porque en ese momento vivo dentro de la novela. Yo dedico un largo tiempo antes de la escritura propiamente dicha a pensar esas imágenes casi como si fueran escenas. Y eso mucho antes de ponerme a escribir guión. Escribí varios libros antes de incursionar en el mundo del guión. Entonces sale al balcón y da una especie de charla a unos niños, que se le juntan niños debajo que están jugando en la plaza. Los niños empiezan a escuchar al hombre y el hombre suelta un discurso. Entonces yo en el libro no mencionaba qué les decía. Simplemente el hombre sale, empieza a hablar como si fuese un orador, como si fuese un político, y los niños escuchan. Claro, para hacerlo en cine, aquel hombre, Héctor Alterio, tenía que decir algo, tenía que hablar de algo para que los niños estuviesen atentos al discurso. Entonces el guionista escribió una cosa sobre el amor. El amor es lo más bonito que me ha pasado en la vida, o así. Yo leía aquello y decía... de perder el reino o parte del reino está imbuido de ese espíritu caballeresco de las novelas que estaba leyendo. Sí, pero resulta que... Eso es muy literario también. Tú, de eso ya sabrás más que yo, que llega a un acuerdo con el rey de Aragón. Como sí, no tienen hijos legítimos, si me muero yo, te dejo mi reino. Si te mueres tú, me dejas tú el tuyo. Oye. También es muy caballeresco eso. Yo te doy, tú me lo das. La gente que vive, los pueblos, esto no cuenta para nada. Pero Blas de Lezo es un héroe a su pesar. Si hubiera sido inglés... ni les cuento. Pero bueno, como era de aquí, pues está olvidado por ahí. No sabemos dónde está enterrado. La biografía completamente falsa. ¿Pero por qué? Dice, porque tú naciste en casa de la abuela, o sea, en casa de mi madre. ¿Pero qué me dices? Ni idea. O sea, que había vivido en la ignorancia más absoluta sobre mis orígenes. Bien, y a partir de ahí ya seguí con la biografía, porque como todo era falso, pues no pasaba nada. No, luego ya me centré y ya hicimos las cosas bien, empecé a preguntar a gente con más conocimiento que yo y llegamos a hacer pues un acercamiento razonable a la infancia, a la juventud, y a partir de un momento pues ya me empecé a acordar de más cosas y aquí estamos, con guiones muy férreos y que contasen cosas que nos afectasen a nosotros, a gente de nuestra generación, no a gente que tenía 30 o 40 años que nos parecían viejos pero espantosos, ¿no? Claro, hay que recordar que nosotros hicimos el primer largometraje, teníamos 23 y 24 años, que tiene cierto mérito, tiene mérito y tiene un nivel de inconsciencia brutal, pero bueno. No es un premio al uso, sino que es una forma de reconocer la vinculación de Rafael y de otras personas del cine español y del cine mundial en general y de su colaboración, de su amistad, de su fraternidad y del trabajo que al final fueron capaces de realizar y de materializar. Muy mal llamado, por lo tanto, premio. Pero Rafael, que es un tío, era un tío muy especial, afortunadamente, pues el mejor guionista europeo, yo creo. Y... Le pareció bien mi proyecto, mi argumentito, y empezamos a trabajar. Y era maravilloso, porque Azcona, con trabajar, es lo perfecto para un director, claro. Porque a mí me gusta dirigir, me gusta el montaje, lo que menos me gusta es escribir. De guiones yo sé muy bien
cómo distribuir en dos horas, en hora y media, la estructura, lo que debe pasar, interior día, exterior día, hacer eso. Pero luego los diálogos no, porque me quedan todos en bilbaíno, no sé ni castellano, ni vasco, ni nada.